Hola amigas y amigos, hoy vamos a aprender a hacer este traje para el Niño Dios. Esta es mi muestra y esto es lo que vamos a aprender a hacer ahora. Aquí quiero mostrarles el traje, lo vamos a comenzar desde el cuello, vamos a hacer el canesú redondo, luego la parte de la falda y por último las mangas. Para este trabajo vamos a necesitar 2 madejas de lana. ¿Por qué 2? Porque el traje sale con una y un poquito más, pero vamos también a hacer el gorro y los escarpines. El material que vayan a comprar tiene que ser acorde para utilizar con un ganchillo número 4. Vamos a necesitar también botones y cinta para arruchar en esta parte. Teniendo los materiales, entonces vamos a comenzar a trabajar. Vamos a comenzar nuestro trabajo haciendo una cadeneta de 41. Vamos a comenzar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41. Marco la última, subo con una cadeneta. En toda la cadeneta de inicio voy a hacer puntos bajos. Okay. Vamos a terminar de hacer la cadeneta completa. Terminada la primera vuelta en punto bajo, subo con 3 cadenetas, volteo mi trabajo y voy a hacer en el primer punto bajo de la vuelta anterior un punto alto, una cadeneta, un punto alto. Salto 1, en el siguiente, un punto alto, una cadeneta, un punto alto. Salto 1, en el siguiente, un punto alto, una cadeneta, un punto alto. Esto lo vamos a repetir hasta terminar esta vuelta. Vamos a terminar. Estoy por finalizar, ya hice el último, me falta solamente terminar con un punto alto. Y la segunda vuelta está lista. Importante, tenemos que tener 20 de estos grupos. Entonces, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Subo con una cadeneta de 3. 1, 2, 3. En el espacio que queda entre los dos puntos altos donde tengo la cadeneta, voy a hacer un punto alto sin terminar, un segundo punto alto sin terminar, un tercer punto alto y un cuarto. Cuando tengo todos en la aguja, cierro, hago dos cadenetas y paso al siguiente espacio. 1, 2, 3, 4. Cierro dos cadenetas. Al siguiente. 1, 2, 3, 4. Cierro dos cadenetas. ¿Okay? Vamos a terminar en cada uno de los puntos. Al final tenemos que tener los 20 grupos. Ya voy a finalizar. Ya está tomando forma. Tengo ya tomado los puntos. Hago una cadeneta y el punto alto que termina esta vuelta. Aquí está lista. Siguiente vuelta. Subo con una cadeneta, volteo mi trabajo y hago en el centro donde anudé este grupo de 4 puntos altos, voy a hacer un punto bajo. En la cadeneta de 2 que separa hago 3 puntos bajos. 1, 2, 3. En la unión, 1. En la separación, 3. 1, 2, 3. En la unión, 1. En la separación, 3. 1, 2, 3. Vamos a terminar de hacer esta vuelta en punto bajo. Aquí ya tengo lista la vuelta en punto bajo. Ahora subo con una cadeneta, volteo mi trabajo y nuevamente en cada uno de los puntos bajos de la vuelta anterior voy a hacer un punto bajo. Okay, vamos a terminar de hacer toda la vuelta en punto bajo. Lista la segunda vuelta de puntos bajos. A continuación voy a subir con una cadeneta de 3. Voy a voltear mi trabajo. Y en el segundo punto bajo, este es el primero, en el segundo voy a entrar y voy a hacer un punto alto. Una cadeneta, un punto alto. Dejo pasar uno en el siguiente. Punto alto, una cadeneta, punto alto. Dejo pasar uno en el siguiente. Punto alto, una cadeneta, punto alto. Paso 1 en el siguiente, punto alto, una cadeneta, punto alto. Vamos a hacer toda la vuelta. Ya estoy por finalizar. Quiero que cuenten, tenemos que tener 38 de estos grupos de esta B que se forma, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 y 38. Salto un punto y hago el punto alto en la cadeneta de subida. Terminada esta vuelta, a continuación subo con una cadeneta de 3, 2, 3, volteo mi trabajo y trabajo en la B que se formó haciendo un punto alto sin terminar, un segundo punto alto sin terminar, un tercer punto alto sin terminar, un cuarto. Saco todos juntos y hago dos cadenetas. En siguiente espacio, 1, 2, 3, 4. Cierro, dos cadenetas. En el siguiente, 1, 2, 3, 4, cierro. En el siguiente, 1, 2, 3, 4, en el siguiente. Ok, vamos a trabajar toda esta vuelta hasta el final.